México. Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Luis Alfredo Garavito, el pederasta más conocido en Colombia, quien se encuentra pagando una condena en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, estuvo recientemente recluido en un centro asistencial de la ciudad, ya que su estado de salud se está deteriorando debido a una leucemia que padece. A la morgue de medicina legal fue trasladado el cuerpo de la menor de 10 años que pertenecía a la etnia Cancuama y quien se suicidó al interior de su vivienda ubicada en el corregimiento Chemezquemena, al norte de Valledupar. Al momento de los hechos, la niña se encontraba en compañía de su hermano mayor. La menor, que cursaba quinto grado en la escuela mixta de Chemezquemena, fue trasladada al centro de salud de Atanques, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. La Procuraduría Provincial del Banco Magdalena investigará a los concejales de Chimichagua que parrandearon en el recinto de la corporación. El ser humano puede tomarse su trago, gozarla y hacer todo lo que quiera con su cuerpo, pero no puede hacer lo que quiera con el recinto del Consejo Municipal. Hay que respetarlo y hay que hacerlo respetar. La congresista Katy Jubinao asegura que el representante por el departamento del Cesar, Alfredo Ape Cuello, la tiene acosada judicialmente luego que lo denunciara por el saqueo a dineros de OCAP Paz. Más adelante vamos a poderle demostrar a la justicia quién es este señor. Así que, señora Ape Cuello, proceda como considere, porque yo con usted no voy a conciliar nada. Y lo segundo es que el señor Ape Cuello, ahora aliado con el abogado Julián Quintana, reciclan un proceso de una denuncia que el mismo señor Quintana se inventó hace 2 años por un contrato de prestación de servicios absolutamente normal, idóneo, que ejecuté a cabalidad. El señor Jason Enrique Torres Quintero, de 37 años, denuncia que la empresa Aseo del Norte, en la que laboró desde 2014, lo despidió sin justa causa en febrero de este año, luego de presentar problemas de salud asociados a una tuberculosis que, según él, adquirió en el ejercicio de sus funciones. Yo le pido que sean razonables y verifiquen mi caso, así como los demás compañeros que también los han sacado sin justa causa. Y ellos están enfermos también. ¿De qué compañeros hablas? ¿Cuántos son? Son varios. Está Luis Suárez, Jiménez, Wilmar Jiménez, está el doctor, un compañero que le dicen el doctor, y muchos más. Señor Heberto Ramiro Hernández Castro y Julio César Molina Peñalosa. A esta hora se lleva a cabo la audiencia de legalización de captura en contra de los 5 integrantes de la banda delincuencial Los Trocheros, quienes se dedicaban al hurto de vehículos en el departamento del Cesar, especialmente en la zona rural de La Paz. Los hoy capturados hurtaban los carros mediante la modalidad de falso servicio. Un obrero de nacionalidad venezolana murió al caer de un tercer piso de un edificio en construcción. El hecho se registró en Aguachica, al sur del Cesar. La víctima respondía al nombre de José Adonis, de 54 años, y al momento del hecho alcanzó a ser trasladado al hospital regional, donde falleció debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. La capacidad olfativa de un perro antiexplosivo llamado Ada, adscrito al Batallón de Ingenieros Desminado Humanitario número 3, logró la ubicación de una granada de fragmentación en la vereda Caño Adentro, en el municipio de Las Aguas de Ibirico. El artefacto explosivo fue retirado por tropas del Ejército Nacional.